¿Qué tal estáis amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que continuamos hoy aquí en el canal, de la mano de los diseños de carros de combate alemanes, utilizados en la Segunda Guerra Mundial que estamos viendo estas semanas. Y en este vídeo os traigo un proyecto, un prototipo de carro de combate pesado, llamado el VK 45.01P. Así que, sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, el VK 45.01P, también conocido como Taiga Porsche o Taiga P, era un prototipo de carro de combate pesado diseñado por Ferdinand Porsche, que junto al prototipo del VK 45.01H diseñado por Henschel, pugnó en el concurso para convertirse en el diseño final del Taiga I. En 1941, Hitler, dispuesto a apostar y a ahondar en el desarrollo de diseños de blindados pesados, convocó tanto a Porsche como a Henschel a una reunión, para que presentaran cada uno un prototipo pesado para el año 1942. Se establecieron una serie de requisitos que ambos modelos debían tener, como por ejemplo un peso en torno a los 45 toneladas, un cañón principal de 88 milímetros y un blindaje en torno a los 100 milímetros. Tomando en consideración estas medidas y para ahorrar tiempo en el diseño y desarrollo del proyecto, Porsche tomó como base el proyecto del VK 30.01P, un proyecto de carro de combate medio, el cual fue modificado para convertirse en un diseño pesado. Estas mejoras estaban basadas en un incremento del blindaje frontal, un par de motores nuevos de gasolina y una nueva suspensión mejorada debido al incremento del blindaje y del peso, entre otras mejoras. En el año 1942, ambos prototipos, tanto el VK-45.01P de Porsche como el VK-45.01H de Henschel, fueron presentados ante Hitler y su círculo. Hitler, a pesar de simpatizar más con el Dr. Porsche, su diseño no llegó a estar a la altura en las pruebas de campo. Pese a tener aspectos bastante novedosos, como por ejemplo, la combinación de motores de gasolina con generadores eléctricos. Esta combinación, aunque ingeniosa, no estaba exenta de problemas y las averías eran constantes. Estos motores eléctricos, a su vez, necesitaban cobre, un material conductor de la electricidad imprescindible para el buen funcionamiento del prototipo. Aunque debido a la falta de este material en exceso, se consideró un material estratégico. Por lo que debido a estos problemas y otros más respecto a la maniobrabilidad, el prototipo del VK45.01P fue descartado en favor del prototipo de Henschel, que se convertiría en el diseño para el futuro Taiga 1. De todos modos, un pequeño lote de 100 unidades Taiga Porsche fue ordenada por el mismo Porsche a la factoría Krupp durante el año 1941, debido a las altas expectativas que tenía este respecto a su proyecto. Pero solamente se construyeron unas 4 unidades completas y unos 96 cascos más, que quedaron sin torreta. Debido a la cancelación por parte de Hitler en 1942, después de ver su desempeño en las pruebas, el proyecto del Taiga P fue un diseño pesado de unos 57 a 59 toneladas, con una altura comprendida entre los 2,9 metros, una anchura compuesta por 3,4 metros y una longitud mayor que el Taiga 1, con 9,5 metros, debido a que la torreta del Taiga Porsche estaba emplazada en la parte frontal del casco, mientras que en el Taiga 1 la torreta estaba más centrada en el casco. El Taiga Porsche disponía de un juego de 6 ruedas de carretera emplazados en tres buggies a cada lado de las pistas. Estas ruedas, a su vez, disponían de una suspensión desarrollada por Porsche que se basaba en una barra de torsión longitudinal que proporcionaba mayor durabilidad al equilibrar el peso de manera proporcional. El blindaje del diseño de Porsche se ajustaba a lo establecido en el acuerdo del diseño del prototipo con un casco compuesto por un blindaje de unos 100 mm en la parte frontal sumado a los 60 mm de blindaje en los laterales del casco y complementando con 80 mm de acero en la parte trasera. La torreta producida por Krupp contaba con una protección de alrededor de 100 mm en la parte delantera de unos 80 mm de acero tanto en los laterales como en la parte trasera de la torreta y por último el mantelete estaba protegido con un blindaje compuesto por unos 100 a 110 mm. Como el taiga 1, el taiga P disponía de una tripulación compuesta por cinco personas, con el conductor situado en la parte izquierda del casco, el operador de radio, que también operaba la ametralladora del casco, situada en la parte derecha, y los restantes miembros se encontraban en la torreta con el artillero situado en la parte izquierda de la torreta, el cargador en la parte derecha, y completando la tripulación, el comandante, situado detrás del artillero, sobre la cúpula del comandante. Además de la torreta, Krupp también desarrolló y produjo el cañón principal que utilizaría tanto el Taiga 1 como el Taiga Porsche. Este cañón consistía en un cañón Kampfwagen Canone 36 de 8,8 centímetros y también se implementaron varias ametralladoras al diseño para la defensa contra la infantería, compuesta por dos ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros situados, uno en el casco y la otra en la torreta, de forma coaxial al cañón. El diseño podía albergar en su interior unas 64-80 rondas, más o menos, compuestos por proyectiles de distintos tipos. El más común era el proyectil panzagranate 39, un proyectil perforante trazador con punta explosiva. Por otro lado, estaba el proyectil panzagranate 40, un proyectil perforante con punta de carburo de tungsteno, aunque la verdad que este tipo de munición era muy escasa, debido a que el tungsteno era un material estratégico, y por consiguiente escaso. Y completando el arsenal se encontraba el proyectil HL-39, un proyectil antitanque de explosivo alto. Como dijimos, para la propulsión del Taiga P se barajaron un par de motores de gasolina Porsche-101 que alimentaban dos generadores eléctricos con dos motores eléctricos, capaces de propulsar cada una de las pistas. Y gracias a estos motores, el diseño podía alcanzar una velocidad práctica de unos 20 a 30 km/h. Antes de ser cancelado, en 1942, se construyeron cuatro unidades completas de este modelo en las factorías Krupp. Estos cuatro primeros modelos fueron empleados principalmente como entrenamiento menos uno, que pudo ser testado en combate, como un carro de combate Taiga de comando, de una unidad de cazacarros. Tres chasis más fueron empleados como Bergen-Panza, Taiga P., un modelo de recuperación de blindados. Este blindado de recuperación disponía de una grúa de brazo encima de la superestructura del vehículo para remolcar blindados atascados o averiados. Tres chasis más fueron empleados en un proyecto para la creación de un blindado ariete llamado Rantaiga. Este blindado desarrollado en el año 1943 para ser utilizado contra obstáculos y barricadas estaba armado con una sola ametralladora MG-34 de 7,92 mm. Montaba una superestructura superior y disponía de un ariete en forma de arado en la parte delantera. En total se crearon tres modelos de estos Rein Taiga, aunque se desconoce si se utilizaron en alguna misión ni tampoco se sabe su destino. Y los restantes noventa chasis del Taiga Porsche se emplearon para la creación de un nuevo modelo de cazacarros pesado llamado Ferdinand. Este diseño producido entre los años 1942 a 1943 contaba con una superestructura que albergaba un cañón largo PAK 43 de 8,8 centímetros, desarrollado por Krupp. También se le cambiaron los motores sustituyendo los motores Porsche propensos a averiarse por un par de motores Maybach y su blindaje fue incrementado con una placa de 100 mm llegando a tener unos 200 mm de protección en su punto más fuerte. Más tarde con la experiencia aprendida en Kursk 48 de estos Ferdinand fueron armados con una o dos ametralladoras para la defensa contra la infantería, además de contar con una torreta con periscopio, una mejora en las ópticas, pasta Simmerit contra minas magnéticas y más peso, entre otras mejoras. La designación de estos Ferdinand también fue cambiada en el año 1944 por Elephant. Bien, el Tiger Porsche tuvo un papel muy limitado durante el conflicto mundial. Como dijimos, solo una unidad completa fue empleada en la Segunda Guerra Mundial como carro de combate de comando, de una unidad de cazacarros en el frente oriental y aunque no completamente sus chasis, en sus distintos variantes, también sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, como los Ferdinand, teniendo un papel destacado en la batalla de Kursk, en el frente oriental, frente a los carros de combate soviéticos T-34, aunque con serias limitaciones contra la infantería, al no contar con defensas de ametralladoras para la protección contra granadas y cócteles Molotov, lanzados por los soldados enemigos. Estos Ferdinand fueron empleados también en Italia, Frente a los aliados, como por ejemplo en la batalla de Anzio. Cabe destacar que tuvo una reputación terrible debido a su gran blindaje y su potencia de fuego, aunque por otro lado, al ser un diseño apresurado, pecó en muchos aspectos, como por ejemplo en la falta de maniobrabilidad, peso excesivo y sobrecalentamiento y averías en relación con los motores. Pues bien, amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema del Taiga Porsche o Taiga P o el proyecto VK45.01P. Espero que se os haya hecho entretenido e instructivo también. Y bueno, pues si es así no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica, como siempre, podéis dejarnos en la caja de comentarios. Ya sabéis que me encanta leer todos vuestros comentarios y responderos. También si queréis enteraros de las últimas noticias no dudéis en uniros a mis redes sociales oficiales de Instagram, Facebook o Discord. Y si no queréis perderos ningún vídeo ni ninguna notificación nueva, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campana para que os llegue el aviso una vez suba un nuevo vídeo al canal. Y nada más, la próxima semana os traeré el último de los vídeos de diseños alemanes utilizados durante la Segunda Guerra Mundial que estamos viendo estas semanas. Y este último tema estará dedicado al Panzer V Panther. Un carro de combate interesante, digno adversario de los carros de combate soviéticos T-34 y Sherman americanos. Y bueno espero que sea un tema muy interesante a tratar, por lo que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal. Nada más por mi parte un saludo a todos amigos amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.